Y bienvenido una vez más a Mega Bato Channel. Hoy les quiero demostrar, número uno, mi playera, que está pero bien padre. Y número dos, quiero demostrarles qué es lo que compré este verano en el Wonder Festival. Ahora, normalmente tengo que dar lo que se llama un proxy a alguien que va para allá y compra por mí. Pero lamentablemente este año no se pudo. Entonces todo eso se pudo comprar por medio de lo que son las subastas en Yahoo Auction Japan. Ahora, mejórate bien, para ser muy honesto, no gasté tanto comparado con años anteriores. No sé qué pasó, pero las subastas no estaban tan elevadas así como he vivido anteriormente. Ahora, ¿qué gané? Número uno, gané el Batten, que miramos en X1. Gané el Sigma Wolf por Cookie Cookie. Este ya lo tengo, pero esta versión es un poco más grande, entonces pues una vez lo compré. Y por el mismo artista tenemos lo que es Sigma. Ese está very cool, tiene lo que se llama el Cape. Y también tenemos por el mismo artista Iris. Otro Iris. Y luego tenemos lo que es el Rockman Dive Iris en su armadura. Ese se mira muy bonito. Y también tenemos lo que es, que tengo años esperando, pero por Mad Hands Mac de X3. Por las series DX tenemos a Helios, también tenemos a Prometheus, tenemos a Colonel por el artista Cookie Cookie, y luego tenemos por Mad Hands el Coronel, que está, pero por lo que he visto, está bien bonito. También tenemos otro Zero por parte de Gentleman Enthusiast, y luego tenemos al Rainbow Devil. Gané 3 en total, me faltan 3 más, me falta un coronel que realmente lo miré y tuve la oportunidad de comprarlo, pero para ser honesto, de los 3 coroneles, era el más feo. No me gustaban los brazos, pero como quiera lo voy a conseguir, ojalá un día. También falta otro Iris que también está de venta ahorita, pero realmente el precio está elevado. Y me falta un Pantheon solamente. Y eso es todo. Ahora, mi esperanza es que este Rainbow Devil que ya esté listo y ya armado, porque todos estos hay que armarlos, hay que pintarlos. No tengo ni el talento ni el tiempo. Y luego, lo tengo que mandar a alguien que es un artista que lo puede hacer por mí, que requiere más tiempo y también dinero. Entonces, mi esperanza es que me voy a ahorrar algo y ojalá que ese sí esté listo. Y si es, muy pronto va a salir otro video, primero Dios. Pero como pueden ver, realmente me fue muy bien. Los precios no estuvo tan mal en esta ocasión, en las subastas. Realmente fue un precio justo, yo opino. Yo sé que los vendedores tienen que hacer su lana también, se respeta. Pero no fue tanto así. Creo que todos estos, nomás uno o dos, realmente tuve que pagar. Porque realmente era yo y alguien más que estamos luchando en la subasta. Pero realmente, pues me fue muy bien. Entonces es todo por hoy, espero que les gustó este video, dale un like, suscríbete y gracias por mirar Mega Bato Channel.